5, ahora. Pati, igual prende tu cámara si quieres. La tengo prendida. Ahí sí. Buenas tardes a todos y todas, queridos estudiantes, apoderados, profesoras y profesores. Les damos la más cálida bienvenida. Les habla Patricia Bermeo desde la Comisión de Educación Emocional. Ya estamos finalizando el año. Qué año más difícil, ¿cierto? Y también el ciclo de charlas, videos y conversatorios correspondientes al 2020. Hoy cerraremos conversando sobre las emociones a través del cine que hemos denominado De la risa al llanto. ¿Te has preguntado cómo una película logra llevarte de la risa al llanto y activar recuerdos que parecían olvidados? ¿Has logrado viajar y sentir que visitas lugares lejanos, desconocidos, o que incluso crees percibir olores o la brisa del mar sobre tu cara mientras te sumerges en la trama de una apasionante película? Los invito al diálogo y reflexión sobre el impacto que tiene el cine en nuestras emociones y sentimientos. Hablaremos sobre los infinitos recursos utilizados por el arte cinematográfico, los cuales logran provocar estados de asombro e interés. Nos visitan generosamente dos expertos en la materia. Hernán Venegas, desde la USACH, quien conoce diversas estrategias del cine. Le mando un besito, lo quiero mucho. Y también Cristian Carrasco. Un gusto, Cristian, de conocerte y muchas gracias porque ustedes están con nosotros en este momento. Quien concluye la carrera de cine en el Instituto Arcos. Representantes de dos generaciones muy distintas, pero ambos amantes y conocedores del cine como una expresión artística. Modera nuestro gran profesor Manuel Calcani, que ya todos sabemos que es el mejor profesor de Chile, integrante de la Comisión de Educación Emocional y monitor del proyecto Crea Visión. Así que les damos un abrazo, agradecemos a todos los que están con nosotros, así que saquen las cabritas y disfrútenlo. Adelante, Manuel. Muchas gracias, Pati. Bueno, también me sumo a los saludos. También agradecerte a ti, Pati, por el apoyo siempre, no solo en esta actividad, sino que en todo el año. Y también a Luis Felipe, cierto que está ahí detrás haciendo todas las perillas y permitiendo que esta transmisión llegue a sus casas. Así que también agradecerle a él. Bueno, también decía la Pati, cierto que este ha sido un año loquísimo, donde han pasado cosas bien duras. Pero también creemos que se han abierto espacios interesantes dentro de nuestra comunidad. Hemos podido, por ejemplo, empezar a pensar otras cosas de nuestro establecimiento, de nuestra forma de impartir educación. Y una de esas cosas justamente tiene que ver con la educación emocional, ¿cierto? Esta comisión que ya lleva un tiempo trabajando y que hemos hecho hartas actividades bastante diversas y con mucha gente de distintos lugares intentando aportarnos en este camino, ha sido maravilloso. Entonces, hoy día queríamos concluir, ¿cierto?, este año con una actividad que nos vinculara con el tema de las emociones, pero desde el arte, ¿cierto?, desde el arte cinematográfico en particular. Hace algunos días atrás tuvimos alguna otra actividad que vinculaba el tema de la música con las emociones. Entonces, de a poquito nos vamos conectando por aquí y por allá y vamos incluyendo esta dimensión tan importante dentro de la educación y algunas veces tan olvidada dentro de la educación academicista, contenidista. ¿Y qué mejor que hacerlo a través de películas, cierto? Así que nada, pues los dejamos invitados, invitadas a todas las personas que estén escuchando hoy día, a que estén ahí atentos, hagan sus comentarios, hagan sus preguntas. La idea es que dejemos un espacio constantemente para que estén ahí todos y todas aportando con sus visiones. El día de hoy vamos, como les decía recién, a hablar un poco sobre las emociones y el cine, o el cine y cómo el cine va provocando las emociones como espectadores. Quería partir planteando dos ideas generales como para que hablemos, partamos conversando, ¿cierto?, con nuestros invitados de lujo que tenemos hoy día, y después invitarlos brevemente a que hagamos un pequeño ejercicio, ¿cierto?, para abrir un poco más la discusión. Yo pensaba que
cuando hablamos del cine y las Nos emociones, podemos. posicionar desde dos lugares, probablemente desde muchos más, pero dos son los que les quiero plantear hoy día. El primero es desde la perspectiva del espectador, ¿ya? Puede perfectamente darse que nosotros vemos una película y nos puede gustar a uno y a la persona que tengo al lado no le puede gustar. O puede darse perfectamente que a mí me dé miedo algo y a otra persona le dé risa, una misma secuencia cinematográfica, ¿cierto? O perfectamente también hay casos en que una persona ve una película y es como que se teletransportara a otro lugar, al lugar donde vio esa película, a la persona con quien estuvo mientras la veía, ¿cierto? Entonces, una primera perspectiva tiene que ver como con cómo los espectadores, que somos quienes completamos la película, ¿cierto? Porque las películas están pensadas para ser proyectadas en nuestras cabezas, en las salas de cine. Cada uno de nosotros percibimos distinto. Entonces, esa es una primera dimensión, ¿cierto? Cómo las películas provocan emoción en el espectador. Y la otra dimensión que quería plantearles, ¿cierto? Que quizás es un poco la más novedosa, creo yo, y algunas veces la más oculta, es de qué manera los realizadores y las realizadoras que hay detrás de las cámaras, las personas que están creando la obra cinematográfica, cómo esas personas están utilizando el lenguaje audiovisual, es decir, la música, cómo muevo la cámara, qué colores uso, qué pongo primero, qué pongo después, cuáles son los diálogos que ya aparecen, todos los elementos del lenguaje audiovisual que se combinan en la película y que buscan muchas veces provocarnos tal o cual emoción, ¿ya? Muchas veces no es casualidad que todos saltemos en la misma parte en la película de terror, o no es casualidad que a todos nos den ganas de llorar en un determinado pedazo de una película, ¿cierto? Y eso es muchas veces provocado, y eso es algo intencionadamente hecho, ¿cierto?, por los realizadores y las realizadoras de las películas. Entonces yo quería plantear un poco esas dos dimensiones para partir la conversación y antes de que partamos con nuestro ejercicio, quería abrirle la palabra, ¿cierto?, a nuestros dos invitados de hoy día para que vayamos conversando un poco sobre eso o sobre cómo ven ustedes esta relación que existe entre el cine y la emoción. No sé si a alguno de ustedes le gustaría partir, de repente don Hernán, ¿cierto?, Cristian. Cristian, ¿quieres ya partir o? Sí, se veo. Sí. Ya. Adelante, Hernán. Ahí parece que está retornando. Bueno, ¿Volviste? parto yo y después se pliega Cristian para ver si se soluciona el problemilla. Mira, Perfecto. yo soy profesor de historia. ¿Aló? Mi función ¿Escuchan? es de académico en la Universidad de Santiago. Pero hace un buen rato, yo y otras personas nos hemos ido acercando al cine, y en realidad nos acercamos en serio al cine, porque uno de los problemas, digamos, sobre todo en la enseñanza de historia, más que la producción historiográfica, es justamente entrar en ese ámbito, en el ámbito de la emoción. Los textos de historia comúnmente son muy, tienden a ser en algún sentido algo rígidos en su narrativa, digamos, sobre todo las formas como se hace historia hoy día. Y por lo tanto siempre está como coge esa pata, esa pata de llegar, digamos, hasta más allá de lo racional. Y comúnmente las respuestas que se dan en historia y los profesores de historia no íbamos metiendo en esa idea de que lo racional, lo que se pueda explicar de alguna manera, incluso con relaciones de causalidad, finalmente es lo que importa. Y se había ido quedando afuera, digamos, esta otra dimensión. Y esa dimensión, bueno, se ha indagado a través de la música, se ha indagado a través del arte en general, pero por supuesto, digamos, en el cine, digamos, adquiere otra dimensión. Y esa dimensión tiene que ver con que el cine también es una narración, también es un relato, también una búsqueda de conocer la realidad, pero obviamente como trabaja con los figurantes reales, la posibilidad de acercarse, digamos, a las personas de carne y hueso y ya no a procesos, ¿sí?, y tampoco a cifras, digamos, permite que en este caso el enfoque
del historiador y sobre todo del que enseña historia, digamos, se abra esa dimensión más sensitiva. En general, los trabajos de cine, estoy pensando ya en el caso de la historia, de alguna manera se anticipan o se han anticipado al tema, en distintos temas, a lo que han hecho los historiadores. Por ejemplo, si uno piensa que en Pobladores, ese sujeto que en los años 50 era un sujeto más bien al margen, digamos, de los relatos, de los grandes relatos historiográficos, el cine se adelanta, digamos, y a través de su narración nos muestra la trayectoria de ese actor, pero además nos muestra los sujetos de carne y hueso. Es decir, sujetos que la pasan mal, que luchan, que la pasan bien también, que de alguna manera, a través de su experiencia, también se identifican con nuestras propias experiencias. Y justamente eso, digamos, esa metida de la historia a través del cine en el ámbito emocional es algo que ha no reconstruido la historia, pero a lo mejor sería como mucho, pero sí le ha marcado unos énfasis. Y son los énfasis que en general la historia cultural hoy día ha tomado, la historia con perspectiva de género ha tomado, la historia con perspectivas del mundo indígena ha tomado. Y justamente esas tres entradas también, digamos, tienen una vertiente emocional que es muy importante. No se puede situar solamente en el campo racional, porque si no la dejamos coja. Si trabajamos historia del tiempo presente, bueno, pasa más o menos lo mismo. Es decir, la historia tiene que avanzar, pero no puede avanzar por los recursos tradicionales, sino que tiene que buscar nuevas formas, nuevas voluntades, digamos, en el sentido de los lenguajes que se ocupan y las miradas que se construyen. El cine, como la historia, es una construcción social. Parte de la construcción social de la realidad. Y por lo tanto, bueno, ahí se hermanan, se acercan, se apoyan. En alguna medida, yo creo que los cineastas también buscan algo en la historia, en la historiografía, quiero decir, y obviamente los historiadores nos estamos acercando mucho a la narración audiovisual y a otros tipos de narración. Además, Hernán, muchas veces se da que la información hoy día a los chiquillos, a las chiquillas, ciertos estudiantes o gente muy corriente interesada en los procesos históricos en distintos temas, el cine pasa a ser un referente súper súper poderoso también, ¿cierto? Como puede darse que alguien sepa mucho más sobre una época o sobre un tema por las películas o series que ha visto que justamente por los relatos que andan circulando por ahí. Entonces, eso también es una puerta de entrada gigante. Y por otra parte, como retomando el tema de las emociones, muchas veces se da que hay una perfectamente puede haber un material audiovisual que te deje dando vueltas sobre un tema, que te deje pensando mucho tiempo sobre algo, y que quizás el libro también podría provocarlo, pero es una intensidad distinta, es un lenguaje que apela como a otras cosas. Entonces, eso pienso yo que es algo muy propio del cine y súper interesante. Me gustaría también escuchar a Cristian como desde la vereda, más desde la creación, ¿cierto? Como estudiante de cine hoy día, no sé cómo lo veis tú, Cristian, como de como esta capacidad expresiva que tiene el cine. No sé si te gustaría comentar algo al respecto. Ya, hola, buenas tardes a todas y a todos. El cine, en realidad, en lo que son las emociones, yo siempre lo veo como una capacidad de vocación, digamos, de ir a la memoria emotiva. Entonces, evoca momentos que vienen a tener ciertos paralelismos con cosas que uno ha vivido, y de ahí viene que este no lleva a ciertas emociones. Encuentro que lo que decía Hernán está bastante completo, más o menos lo que yo tenía pensado. Y también el valor cultural de construcción social que ha tenido el cine a lo largo de los años. Bueno, se lo piensa, por ejemplo, en películas que han hecho revoluciones, películas que han formado caracteres, han hecho ciertos
que son hasta clichés de nuestra sociedad hoy en día. La película, al ser un fenómeno masivo, ha logrado eso, ¿no? Ser parte de, hasta crear la cultura que tenemos hoy en día. Lo que pasa, por ejemplo, con la ciencia ficción, ya muchas cosas no son tan ciencia ficción. Por ejemplo, el hecho de que estemos hablando aquí, en un capítulo de Black Mirror, por ejemplo, pasa piola, ¿no? Qué bueno, Entonces, excelente. y claro, uno de repente se encuentra con cosas que la emotividad, lo que son las emociones, una cosa que se vive en cualquier época, puede ser ahora, puede ser en el año 3000, en los años 20, en la prehistoria, es una cosa que no cambia. Sí, es Sí. cierto. Yo pensaba, como retomando un poco las cosas que dicen estos dos invitados. Por ejemplo, todo el tema del estallido social que estamos viviendo hoy día, ¿cierto? Probablemente lo venimos viviendo desde mucho antes, sin darnos cuenta, a partir de expresiones artísticas. Son muchas las películas que ya nos vienen dando pistas un poco de estas problemáticas acumuladas que tenemos. Y el arte en ese sentido viene a reflejar un poco esta visión colectiva de muchos de los temas, ¿cierto? Si uno mira películas como Mala Junta, o mira películas como, no sé, todo el cine de Patricio Guzmán y el tema de los derechos humanos, súper vigente hoy día, son películas que están ahí súper latentes hoy día, y que verlas después del estallido social es un ejercicio completamente distinto y que nos provocan muchas emociones, ¿cierto? Como, yo pensaba que un buen ejercicio que podríamos hacer para que compartiéramos con nuestros invitados y nuestras invitadas de hoy era que proyectáramos pequeños fragmentos fílmicos que para nosotros transmitan alguna emoción e intentáramos así como analizar por qué ese fragmento nos transmite tal o cual emoción. ¿Qué punto de vista hay detrás? En el caso del director, ¿qué nos pasa a nosotros como espectadores? Un poco combinar estas dos entradas que yo les decía, ¿cierto? Como de la emoción en nuestras cabezas como espectadores y la emoción en la cabeza del director queriendo transmitir esta emoción. Entonces, sí, Pati. Ya hay algunas preguntas o comentarios del chat, pero vamos a ir primero a las imágenes, ¿les parece? Voy a proyectar. Ya, pues. Buenísimo. Entonces. ¿Sí? ¿Se aprecia bien la imagen? Sí. Se ve perfecto. Esto es. Uy, la peliculita esa que es una película. Bueno, que nos contáis un poco sobre tu elección, en qué quisiste poner la atención. Sí, quizás faltó haber contado un poco la sinopsis de la película, pero igual está interesante el ejercicio de haberla visto, sin entender un poco. Buenísimo. Este personaje, el protagonista, Lucas, trabaja en Párvulo y, bueno, un día una niña hace una broma, cuenta que él supuestamente había abusado de ella
Y la cosa es que la noticia empieza a correr, y un pueblo chico, infierno grande. De repente todo el pueblo lo acusaba y ni siquiera se preguntaban si la cosa había sido en verdad o no. Después la niña empieza a decir que estaba bromeando y los papás le encubrían eso, y la cosa que este personaje pierde todo. La escogí porque encuentro que es una película bien, digamos, actual de lo que de unas cosas de lo que pasa ahora por redes sociales. Entonces, encuentro muy interesante en ese sentido. Cogí esta escena en particular porque encuentro que se refleja ahí el linchamiento popular que se da, que cuando ni siquiera las personas que se involucran ahí ni siquiera se preguntan si lo que están haciendo es válido o no. Vamos, no, siguen por, actúan por inercia. ¿Te fijas, por ejemplo, en la escena cuando empieza el vendedor? Súper amable con la señora con la que atiende primero. Le dice feliz Navidad. O sea, uno está acostumbrado de repente que le toca un vendedor que ni te saluda, que ni te despide, nada. Pero este vendedor es súper amable y después con él se portó hostil. Entonces, eso hace que nosotros no. No es más ese ha sido más, lo que se ha pasado, no sé, lo que había comprado la carne, de forma más hostil. Quizás no nos parecería tan raro viniendo de esa persona, no sé, que lo tratara hostilmente a él también. Pero donde una persona amable vemos que ese linchamiento puede venir de cualquier persona, ¿no? Violencia verbal, violencia física. Y una cosa muy importante que tiene esta película, y que es lo que hace que las emociones se remuevan más aún, es el hecho del realismo que viene en parte del guión, en parte de las actuaciones, que son bastante sobre y bastante realistas, digamos, y el tratamiento audiovisual. O sea, vemos que está grabado en cámara en mano, con subjetiva a rato. Subjetiva, para los que no saben, es colocar la cámara de modo que sean una especie de ojos de quien está mirando. La cámara moverse como si una persona estuviera mirando. Entonces, en un par de ocasiones, creo que hay dos planos en los que ocurre eso mismo. Perdón, le quería hacer una consulta a Cristian. Tú hiciste como hay una comparación como con la realidad y como también siento como una crítica hacia, a lo mejor hacia personas que no son muy conscientes. ¿Cuál sería tu llamado como para revertir esa situación? Porque también entiendo con lo que hablamos al comienzo que en el fondo el cine es como un espejo de la realidad. Entonces, ¿cuál sería el llamado después de tú ver esta película, elegirla, seleccionarla? Tú como tu llamado social. Yo diría que a enterarse primero, cuestionarse hasta saber si es verdad algo, ¿no? Estamos acostumbrados hoy en día con las redes sociales y de cualquier noticia de cualquier tipo, vengan de donde vengan, que muchas veces es una cosa parecida a lo que uno le gustaría compartir, ¿sí? A lo que uno, a la línea de pensamiento que uno ha elaborado, y entonces lo comparten. Estamos acostumbrados. Y de repente se divulgan noticias falsas, yo creo que todos lo hemos visto. Entonces se termina haciendo toda una línea de algo que no es verdad y que queda dando vueltas por ahí. No, y Cristian, a mí, como vinculándolo justamente con el tema que hablábamos antes, el cine tiene un poder gigante, o sea, me refiero al audiovisual más que el cine, ¿cierto? Muchas veces un comercial te provoca las ganas de consumir algo, muchas veces un documental te entrega una verdad que tú te la crees 100%, pero no entiendes por qué te la estás creyendo. Y hay muchos elementos súper persuasivos que vienen del mundo audiovisual
que van directamente a nuestro cerebro, ¿cierto? Y nos provocan emociones y nos entregan las cosas como verdades incuestionables, ¿cierto? Y nosotros, si no estamos como con el ojo muy atento y si no somos espectadores activos, espectadoras activas, ¿cierto? Llegamos y nos creemos esas verdades. Entonces, también en ese sentido, esta película es un llamado de atención a eso, ¿cierto? A que no todo lo que nos digan es cierto. Y el hecho de que lo diga una película, ¿cierto? Tiene como esta doble lectura, como de que las películas también juegan muchas veces a ese juego, ¿cierto? Y también es interesante, creo yo, cómo plantear esa segunda vuelta de análisis, de El tuerca. cuestionamiento. Hay una, chiquillos, hay una pregunta, no, se las voy a hacer antes que pasemos a lo mejor a otro tema. Dice, considerando como emociones básicas el miedo, la alegría, la tristeza, la sorpresa, ¿cuál de estas genera un mayor impacto en el observador al momento de apreciar una película? Súper buena pregunta. Yo creo que José, eso, ¿no? Eso. yo creo que tiene que ver mucho, sí, creo que tiene que ver mucho con el estado de ánimo de las personas también, el momento Claro. que estén viviendo, la situación. Yo recuerdo que cuando empezó la revuelta social, porque ya no quiero hablar más de estallido, la revuelta social, fui al cine y justo, bueno, fui a ver el Joker y salí, o sea, entré ya crispado porque lo estaban dando en el Normandí. Entonces yo vi esa película y cuando el personaje le pega unos balazos a un comentarista, yo como que exploté en hilaridad en realidad. Fue una sensación muy rara mía, porque yo comúnmente soy un gallo como muy tranquilo, muy como que no reacciono mucho, pero en ese momento fue como ese acto de matar al prototipo del régimen económico, social que teníamos, fue como un estallido. Yo creo que eso tenía que ver, porque si lo hubiese visto solo, a lo mejor en mi casa, en otro lado, a lo mejor no me había provocado ese efecto. Y en ese caso el efecto fue muy potente, porque yo venía a un contexto, o sea, por detrás de la moneda, lleno de carabineros, también habían todavía olor a humo, bueno, en fin, una situación bien concreta. Y yo creo que tiene que ver mucho las películas con el estado de ánimo, tiene que ver mucho con lo que te está pasando, cómo tú te interpretas con la película, cómo te metes. De hecho, hay algunos autores que tratan de que eso no suceda y van provocando de freno, lo que se llama el distanciamiento brechtiano, que se usa mucho en teatro, para que uno no se meta en el cuento. Pero al final uno está tan metido, es tan intenso lo que le está pasando en la cabeza y en las emociones, que finalmente la película te va haciendo reaccionar, porque al mismo tiempo te va haciendo pensar, digamos. Te va haciendo pensar también qué va a pasar cuando tú salgas del cine. Me acuerdo que ese día era tarde ya. Estaba lo que estaba quedando en Santiago. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con las emociones personales. Tiene que ver también con la búsqueda de ese efecto también por los directores. Los directores están pensando en provocar ciertos efectos también. No, ninguna película ingenua en ese sentido. Hay todo un juego entre verdad y verosimilitud, y por lo tanto justamente el provocar esos efectos forma parte de lo que el director te está pensando al momento de crear su guión o al momento de también dirigir. Absolutamente de acuerdo. Sí. Mira, hay una pregunta justamente relacionada con eso. Dice, ¿puede ser el conocimiento de estas emociones y su capacidad para ponerlas de manifiesto en la obra de un director lo que marca el éxito o el fracaso de un film? En las películas, bueno, siempre hay un punto de vista. Y no hay película sin punto de vista, creo yo. Y esto a nivel de una película argumental o de un documental.
Siempre hay un punto de vista y por lo tanto hay un trabajo para que ese punto de vista se exprese lo más genuinamente posible y también para provocar efectos sobre la audiencia. No hay comúnmente los relatos, incluso los relatos históricos, si se quieren, tienen ese sentido, ¿sí? Provocar algo. Que puede ser una reacción, puede ser cuestionamiento, puede ser la afirmación de la tesis, puede ser, bueno, hay distintas posibilidades. Y en el cine yo creo que eso se marca muy bien. No hay película neutra, las películas están buscando que la gente sienta, se comprometa con algo, se identifique con algo, por último que se entretenga, pero algún efecto tiene que tener. Yo pienso en... Voy a dar el último comentario. Mira, dice, el ser humano es un híbrido de instintos, emociones y racionalidad. Educación emocional, Instituto Nacional. Por eso es esperable comportamientos de discriminación cuando apelemos a los elementos más primitivos de la evolución de nuestro sistema nervioso. Adelante, Manuel. Sí, lo que quería decir un poco en la línea de lo que plantea Hernán, y antes de darle la palabra, cierto, a Cristian, no es casualidad que por ejemplo, en plena dictadura militar o incluso en los regímenes totalitarios que han habido a lo largo de nuestra historia, el cine haya cumplido un rol tan importante como en desviar un poco la mirada de los temas centrales o en ocultar información. Este sábado gigante haciendo show, vendiendo autos, lo que intenta hacer justamente es como... que la gente esté preocupada de eso en vez de estar preocupado de dónde están sus familiares o de qué está pasando realmente con la economía. Entonces, como que muchas veces hay como un gran show, ¿cierto?, en que te desvían la mirada o en que centran tu atención a tal o cual parte, que es súper interesante como desde la industria cinematográfica y particularmente desde algunos directores que quizás no están queriendo decir nada, pero ese no querer decir nada ya nos dice algo incluso, ¿cierto? O sea, reforzando un poco la idea de Hernán de que no hay películas neutras, ¿cierto? Igual me gustaría también escuchar a Cristian, ¿cierto? Respecto como de las preguntas que nos hicieron desde el público también, para tener la visión ahí de la juventud creativa. Pues la primera pregunta, sí, encuentro, es verdad lo que dice Hernán, vemos que tiene que ver mucho con el estado de ánimo, pero lo que sí yo encuentro lo más complicado son el miedo y la risa. Es lo que siempre hablamos nosotros, que a quien le resulta hacer una comedia es para aplaudirlo, decimos, o para hacer una película de terror. Si uno se fija, todos los códigos del terror, uno ya los conoce, pues miedo, los miedos uno ya los vio todos, los clichés ya están, digamos, ya son conocidos. Y claro, todas las películas que uno ve ahora de terror son como revisitaciones de las que ya uno conoce del cine más clásico. Y yo encuentro que el llanto es quizás la más, o sea, digamos, una película de esas que te hacen llorar, uno en cualquier estado de ánimo que la vea, yo encuentro que uno lo va a hacer llorar. Como decía Bob Dylan en una canción, dice... toma tanto reír y basta un tren para hacernos llorar. Los seres humanos como que son súper sentimentales y las películas, basta una musiquita media de memoria emotiva, media, no sé, como Cinema Paradiso, todo eso lleva al llanto. Claro, es que yo justamente por eso había seleccionado un par de ejemplos como más de cine como popular, de películas que en general muchas personas han visto, porque son películas que por lo general nos provocan las mismas cosas, empatizamos más o menos de la misma forma con la historia. Entonces, no sé si les parece que revisemos, por ejemplo, una escena de Forrest Gump, ¿cierto?, que es muy conocida, y que veamos qué elementos hay ahí como que nos están provocando lo que se nos provoca. No sé si les parece, Pati, si nos podría compartir ese fragmento de esta clásica película noventera norteamericana. Me voy a cambiar de
pantalla. No está con subtítulos, pero bueno, la gente que sabe dice que una buena película no debiera necesitar como mucho texto para entenderse la situación. Yo igual hasta cierto punto concuerdo, pero en esta parte se entiende. Un poquito lenta las descargas. Y si esperamos que se cargue un poquito, Pati, ¿funcionará mejor? Pues sí, yo creo. Sí. Si se fijan acá, bueno, tenemos la clara como situación de bullying. Tenemos a este niño con estos fierros en sus piernas, con su amiga, que le están tirando piedrazos, que están en bicicleta y que se pueden mover a toda velocidad. Y mientras tanto, este niño que como que intenta salvar de la situación y uno inmediatamente se pone de su lado, ¿cierto? O sea, inmediatamente tenemos a los buenos y a los malos. Y eso se ve desde cómo se presentan los personajes. Bueno, la película obviamente parte antes y nosotros ya nos encariñamos con el personaje, pero no queremos que nada le pase. Es un niño muy frágil, ¿cierto? Un niño como que no le puede pasar nada malo. Entonces, desde ahí ya tenemos como una aproximación que en esta escena ya trae una carga, ¿cierto? Como que no somos neutros en este momento de la película. Y después, bueno, cuando revisemos el fragmento vamos a poder ir conversando algunos otros elementos que nos sirven para entender un poco por qué nos provoca lo que nos provoca esta escena. Ahí nos estáis compartiendo, Pati. No, sí, me estoy cambiando de donde estaba. Fíjense, por ejemplo, en este fragmento como el rol que va a cumplir la música, como estaba diciendo Cristian recién. O sea, al principio la escena no tiene música, solo se escuchan los ruidos de los metales, ¿cierto? Se escuchan los ruidos de las bicicletas, para acentuar un poco esta situación, se escucha el ruido de los otros metales, que son los metales que tiene nuestro protagonista en sus piernas y que le impiden correr, ¿cierto? Le impiden como liberarse de este bullying, ¿cierto? Simbólico, y todo es lento, ¿cierto? Todo es como en cámara lenta, o sea, sabemos que lo van a pillar, sabemos que lo más probable, a no ser de que pase algo muy extraño, que tiene que estar marcado, ¿cierto? En el lenguaje cinematográfico, a no ser de que pase algo muy espectacular, lo van a pillar y lo van a pescar a piedrazos o a patadas, no sabemos. O sea, ya estamos inmediatamente del lado de este niño. Y esta escena es una construcción de miles de elementos del lenguaje audiovisual, como vamos a ver, ¿cierto? Que finalmente nos terminan generando una emoción. Ya, vamos a ver ahora si resulta. Ahora sí que sí. Espérate, Pati, que ahí no está compartiéndose. No, ahora no lo ven. Yo lo veo. Ah, ya, dale entonces. Pero no sé si los demás. Ahí sí, perfecto. O sea, la cara de ella de preocupación en un primer plano, ¿cierto? Ellos a toda velocidad y él muy lento. O sea, las velocidades aquí se chocan. La sangre en la cara, ¿cierto? Y estos planos de velocidad acechándolo, como una escena de acción. Y miren, ahora el cámara lenta. Vale el énfasis, ¿cierto? El cámara lenta. Este niño intentando sobrevivir. Miren, ahí aparece la música con todo, ¿cierto?
tienen el sonido, además de fondo, de estos materiales rompiendo, es como la liberación máxima. Y el primer plano. El primer plano más encima, de abajo hacia arriba. ¿Cierto? Mostrando como la grandeza y la libertad de este momento, así con árboles. You wouldn't believe it if I told you. But I can run like the wind blows. Daniel ya hablando desde la experiencia. I was going somewhere. I was running. Daniel se juntan las velocidades, ¿cierto? Se junta la velocidad de cómo él corre y de cómo lo persiguen. Y fíjense ahora este truco cinematográfico, ¿cierto? Porque muestra la velocidad. Prácticamente el correcamino, ¿cierto? Ya, la detuve. ¿O quieres que esperemos más, Manuel? No, está bien, está bien. Si era como una primera. Y la música. Mira en este plano, el de arriba, libertad. Y ahí no para más de correr, ¿cierto? Es una música muy como épica, ¿cierto? A un momento de liberación que es imposible que no nos alegre. O sea, como que hemos acompañado al personaje en todo el trayecto hasta este momento, ¿cierto? Miramos la cara de preocupación de la niña y nos vemos reflejados en ella, ¿cierto? Y esos niños que le están tirando piedrazos ya no nos pueden caer más mal. Entonces, si se fijan, es como una construcción muy, muy direccionada a la mente del espectador o de la espectadora, ¿cierto? Y así las películas constantemente nos están haciendo eso, cruzando elementos de cómo muevo la cámara, qué pasa con los ritmos, de cuándo entra la música, que finalmente, ¡pum!, nos provocaron una emoción, ¿cierto? No sé, chiquillos, si es que les gustaría agregar algo como para el análisis de esa escena, si tienen algún otro ejemplo como en mente así vinculado con esta época, con estas emociones como épicas, noventeras. Adelante, también tenemos comentarios por el chat. Escuchamos sus apreciaciones y volvemos o vamos al chat. ¿Qué dicen los invitados? Dale, Guadiali. ¿Sí? Ya. Dice acá, ¿se podría concebir hoy en día un cine sin sonido como ocurrió en antaño con el cine mudo? Hablo de solo imágenes de expresión corporal. Después, dice, cine puede traspasar el mundo emocional humano, incluso que ese impacto sea a largo plazo. Acá hay otra pregunta, dice, ¿por qué el cine es tan importante para la educación emocional? Más que un binomio, podemos entender las emociones como un mecanismo de supervivencia que subyace a toda expresión del arte. Ya, ahí les dejo esos comentarios a los invitados. Bueno, pensando en la secuencia que vimos recién, Manuel se volvió a emocionar y seguramente ya la ha visto como mil veces. Porque a nosotros nos encantan ciertas películas y las seguimos viendo, quizás por lo mismo, porque necesitamos de esos acercamientos, digamos, emotivos. Y claro, esa película en particular tiene esa capacidad, por así decirlo. Y claro, y van a haber muchas otras que tengan capacidades similares y uno se va quedando con algunas preferidas. Esa película, bueno, tiene la particularidad que te va preparando también para las emociones siguientes, porque en realidad es como una película de viaje en el fondo, él igual se mueve, pero es un viaje en sus edades, por así decirlo. Y claro, y uno va atravesando su trayectoria de vida y ese niño que aparece al principio en realidad va cambiando, pero no cambia mucho, digamos. Sigue teniendo parte de eso que lo hizo, lo constituyó como en su infancia, cuando finalmente se da cuenta de que el mundo es medio complicado.
Y es tan complicado que después de arrancar de esos niños, en algún momento va a tener que ir a una guerra, así como que te va marcando, digamos, eso. Y fue a la guerra. Y por eso la película es tan, tan interesante, porque te proyecta, digamos, también te proyecta hacia un mundo real. Yo creo que por eso la película también hace mucho hincapié en ciertos hechos históricos. Y te va reforzando la idea de que esto es verdad. No solamente es verosímil, sino que es verdad. Porque te lo asocia, te lo va asociando a ciertos momentos. Y además no son cualquier momento, bueno, son momentos de la historia gringa, digamos, pero a la larga son también momentos de la historia como más mundial, porque son temas que de alguna manera rebotan, digamos, para los países, también para los países de periferia. Entonces la emoción además se refuerza con este sentido de realidad. Esto pasó, o esto está pasando, pero también te vincula contigo porque te dice, bueno, yo también viví esos hechos. Yo también viví la idea de la Guerra Fría, los más viejos, o tuve conocimiento de la Guerra de Vietnam. Es decir, hay elementos que te van reforzando y te van acentuando este sentido de realidad. Tú te emocionas, pero también con algo que es de la realidad y también forma parte de tu vida. Es decir, de tus recuerdos, por lo menos, tu idea. Y además, Hernán, es una película que, como es vista desde la mirada de una persona como infantil, ¿cierto? En su análisis, como que es muy neutra políticamente, como que no se juega como por un bando o por otro, intenta ser neutra, y eso, como decíamos antes, también es una forma de mostrar las cosas, o sea, nada es neutro en el cine, aunque intente mostrarse desde la neutralidad de un personaje como Forrest Gump, que es como un niño observando la historia contemporánea de América. Entonces, eso también es interesante porque el cine, a pesar de eso, de este director no querer jugársela como por el socialismo, el capitalismo, el anarquismo, ¿cierto? O alguna ideología como muy marcada, sí te hace emocionarte igual. Y sí quizás te va como acercando a cierto hecho sin que tú te diste cuenta en qué momento, ¿cierto? No es ingenuo. Yo creo que una de las cosas que hace empatizar es que es la voz de los bichos raros esa película. Digamos, el Forrest es un personaje extraño, ¿sabes? Y cuando llega, por ejemplo, en el bus, cuando él entra y nadie se quiere sentar con él, bueno, y varias situaciones en las que se da que él es como un extraño, eso lo hace a uno empatizar, porque yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido así, excluidos, en alguna parte nos hemos sentido el rarito. El bicho raro. Eso tiene la película que va a llegar a los momentos incómodos de uno. O sea, claro, porque refleja mucho el tema de la discapacidad, cómo se enfrenta o cómo nos enfrentamos a diario a la discapacidad, pero también aquí está visto desde su propia perspectiva. Entonces eso lo hace como interesante porque el pensamiento de Forrest es también muy, muy diferente. Sí. Adelante, Cristian. No, eso mismo era. Quería responder alguna pregunta de la izquierda. Una era del cine mudo. O sea, hoy en día sería inconcebible que existiera un cine mudo de nuevo. Para la gente en los años 20 era la novedad porque era, o sea, era normal porque era la novedad. Y hoy en día se da un caso, por ejemplo, con el artista, que era una película que salió muda y era la novedad porque es la película muda entre todas las películas sonoras. Y pienso, por ejemplo, en esta película del director que falleció hoy, Kim Ki-duk, Hierro 3, que en esa película los personajes protagonistas no hablan nunca, en toda la película. Y nosotros en todo momento lo entendemos, sabemos lo que se quieren decir, pero no abren la boca en toda la película. Quizá cine mudo, con una pianola tocando un foxtrot, eso no va a pasar más. O sea, más que para revisitar el cine mudo.
Pero películas, ejercicios como el de Hierro 3, en que se trata de obviar las palabras y Contemplar. dar paso a la paraverbalidad más que nada. Eso sí son ejercicios que se dan en el cine arte generalmente. Sí. Y, o sea, llegar a la masa, el cine arte nunca llegó a la masa. Siempre es para los más busquillos por ahí de este cine más raro, más salido Alternativo. del viaje del héroe, típico de Hollywood. No lo digo como bueno o malo, sino algo que es Distinto. distinto. Claro. El cine en realidad hasta los 30, su condición de normalidad era ser silente, ¿no? Era entendido así, nadie lo... Ahora, silente en el sentido de que no se escucha el diálogo de los personajes, pero comúnmente con más o menos música la película contaba, digamos. Si uno piensa, por ejemplo, en el trabajo de Siga Bertov, ¿te acuerdas de la... El hombre Eso no que me hablaba? acaba. Sí, una música pero tremenda, así que, Igual. extraordinaria, o Sinfonía de una ciudad, por ejemplo, Berlín, Sinfonía de una ciudad también. Es decir, la música ahí cumple un rol fundamental, pero no está en la cinta, digamos, está en la sala, no está en la cinta. De hecho, ahora Chao. se han hecho ejercicios. El último que vi yo fue el de Húsar de la Muerte, y le pusieron música a la orquesta de Lussac. Voy a pasar mi aviso. Y ahí salió espectacular ver esa película con música que lo hizo Horacio Salinas. Y claro, impecable, impresionante. Ahora se vería más raro, aunque, como dice Cristian, estaría más cercano al cine arte, a esas búsquedas, digamos, de otras dimensiones. El único recuerdo haber visto como una película sin sonido fue una que se llamaba El niño y la mariposa, pero que en realidad los personajes eran niños que no escuchaban. Entonces era obvio que no podían hablar, y los demás tampoco tenía sentido que hablaran si los niños se movían con un lenguaje distinto. Y la película se entendía perfectamente. Al principio uno le cuesta encontrar la sintonía, pero finalmente después lo va logrando. Y la gracia, en ese caso entonces, que toda la narración descansa sobre otros elementos narrativos y no el sonido. Entonces descansa sobre los propios actores, o descansa sobre los movimientos de cámara, la luz, lo que sea. Sí, Hernán, tú nos habías sugerido también que mostráramos un fragmento de un documental chileno del 2006 que se llama La ciudad de los fotógrafos, un documental que si no lo han visto, véanlo, además está gratuito en Onda Media, ¿cierto? Que es una gran plataforma de cine chileno gratuito y de calidad. Así Y Pati, no sé si nos resultará mostrar un pedacito. es. Yo no sé por qué me costó abrir ese link, pero yo no sé si habrá algún pedacito por ahí en YouTube. Lo busco por mientras ustedes conversan. Claro, yo lo había pensado como justamente como este ejercicio dual entre lo que quiere o la forma que elige el director para mostrar y provocar emociones. Bueno, y lo que pasa con uno como espectador que tiene una trayectoria histórica o de vida, digamos. Entonces las emociones se cruzan por las intenciones del director, y también por las capacidades de emocionarse que tiene quien la está mirando. Es verdad, ahí se cruzan ambas dimensiones de lo que hablábamos, como el director quiere exacerbar esa nostalgia, esa tristeza, ese espacio como de memoria, Sí. y a uno como espectador o espectadora como que le llega más aún porque está vinculado afectivamente o políticamente con los temas de la película. Hay un muy buen Yo ejercicio de cruce. cuando propuse esa película, propuse una secuencia bien específica, que era, o sea, a la hora y 11 minutos, supongamos. Cuando 45 parte la canción de Manuel García, ¿no? segundos, cuando parte la canción de Manuel García. Porque ahí está todo encadenado para provocar un efecto. Igual él quiere contar la historia, quiere contar su historia, quiere contar la historia de su madre. Pero agrega elementos
justamente para la intensidad dramática, por un lado, y seguramente para provocar ese efecto a través del recuerdo y de la memoria de un fotógrafo en ese caso. Pero se ocupan muchos elementos simbólicos, y esos elementos simbólicos van siendo agregados en ese minuto y medio, o 2 minutos. Por una parte la canción, por otra parte algunas acciones de quiénes son los personajes. Pero era como Claro, un las cámaras, ejercicio. ¿Ah? aparecen las cámaras, las velas, están limpiando la imagen de Rodrigo Rojas, ¿cierto? Claro. Esta gigantografía. Entonces hay varios elementos ahí que se conjugan, y evidentemente alguien que vivió el periodo, lo más probable, bueno, dependiendo también de la mancha de estado, se emocione y la puede ver 1.000 veces y se va a emocionar igual. Ya, yo les voy a compartir un pedacito, pero no precisamente el fragmento que nos pide Hernán, pero bueno, es lo que Sí, hay en dale, este dale. momento. Todo bien. Costó. Álvaro Jope, uno de los fotógrafos que aparece retratado en este documental. Gran fotógrafo. También Luis Navarro, Claudio Pérez. Esto no es del documental, es así para ti. Son imágenes que se ocupan en el documental, Claro. pero están como separadas de la película misma. Claro. Vamos a ver entonces. Esa es la sinopsis, claro. Eso El estaría bueno, tráiler. podríamos Sí. ver si. Ese está bueno para ti, el tráiler. Bueno, igual por Hernán. mientras solucionamos los problemas técnicos, ¿cierto? Propios de esta pandemia, también preguntarle a las personas que están escuchando, no sé si es que tienen alguna película que le haya marcado desde el punto de vista de alguna emoción específica y por qué creen que pasó eso. Como, tiene que ver con lo que decía Hernán, como de en qué momento estaba uno o una, tiene que ver con que es un tema que me hace mucho sentido o que me interpela, o tiene que ver con que el director logró ese efecto o la directora logró ese efecto en mí, como también hacerse esas preguntas uno ahora que estamos discutiendo este tema. Así que lo dejo Ya, ahí plantado y vamos Mati, con pero dale, el. ¿eh? Ponle play. Yo creo que la sociedad no quería ver ciertas cosas que estaban ocurriendo. Yo creo que había mucho, mucho miedo. Había que tener coraje. Yo me declaro como el fotógrafo de los perdedores y de los muertos. Me tocó esa parte de la vida a mí. Defender a los que no tenían voz. O sea, ¿tú estabas fotografiando el dolor para tú sentir una buena foto o qué? O sea, un día nos dimos cuenta que estábamos perdiendo nuestra capacidad de asombro, ¿cachai? ¡Por favor, ayúdenme! Y de repente mi cámara se convirtió en mi arma. Bueno, recorrí todos los archivos. Me di cuenta que no existían todas las fotos de los detenidos desaparecidos. No podía ser que estuviesen doblemente desaparecidos. Entonces había como un deber de devolverlos a la vida. No tener la foto de la familia es como no formar parte de la historia de la humanidad.
Es un documental fuerte. Pero sí, pues, ahí la música, por ejemplo, particularmente tiene un rol crucial, encuentro yo, en esa película. También hay como el tema de la memoria, ¿cierto? Como en una foto, como en algo material, y como volver al pasado a través de esa foto y contar una historia a través de esa foto. También es algo muy que apela a la nostalgia, ¿cierto? A la memoria, que es algo muy propio o muy vinculado a las emociones, ¿cierto? Sí. Sí. Yo pienso que, bueno, esta película, Sebastián Moreno, se demoró harto tiempo en hacerla, no sé, vale, yo me atrevería a decir que varios años. Entonces hay un trabajo ahí muy, muy preciso de qué mostrar y cómo mostrar. Y justamente por el tema de la memoria, por el tema del recuerdo de la función de los fotógrafos en este caso, pero por sobre todo en la dimensión de los derechos humanos, que no se traduzca en cifras, sino que se traduce en personas. Personas que murieron, pero personas que además están recordando y sufriendo por ese recuerdo. Entonces, en este caso yo creo que el documental tiene también es atractivo y es muy potente y te llega porque tiene una dimensión ética. Una dimensión ética que te traspasa y te dice, oye, tú no podés seguir sentado mirando nomás, algo tienes que hacer. Y comúnmente uno hace cosas, a lo mejor mínimas que sean, justamente porque el documental, bueno, y otras experiencias de tu vida te van diciendo, bueno, el ser humano también tiene una dimensión ética y esa dimensión ética tiene que ser quizá la parte más importante de ti. Y por eso que en este caso el ejercicio es tan interesante, porque el documental es capaz de traspasarte un poco eso. Es una emoción mucho más, no tiene que ver con el momento, tiene que ver con cómo tú te proyectas. O sea, no puede, en realidad una película así como esa no te deja indiferente, pero eso está trabajado por el director en este caso. Es muy prolijo. Es prolijo en la foto, es prolijo, por ejemplo, en la selección de quién entrevista, el tipo de entrevista. Es prolijo con las imágenes de archivo, en movimiento, o sobre todo las fotografías familiares. Las personas se abren y te muestran sus fotos. Te dicen, mire, esta era mi vida. Esto era lo que yo era antes de que pasara esta situación. Mi vida cambió. Bueno, y eso te genera una emoción que yo creo que no sé cómo identificarla. No sé si tiene que ver solamente con una emoción, tiene que ver con un estado de ánimo, tiene que ver con cuestiones mucho más amplias, por así decirlo, en esa dimensión. Sí, absolutamente de acuerdo. Buena, muy buena elección, Hernán. Bueno, no sé, Pati, si es que hay alguna otra pregunta o comentario en el chat, como para que también ya vayamos conversando más con el público antes de cerrar. Hay un comentario de Forrest que dice: esa película es base del pensamiento del héroe, el que supera el destino del hombre impuesto por los dioses. Y otra que dice: el arte en general y el cine en particular pueden a través de la empatía hacernos ser por un instante aquel que por los hechos de realidad nunca podremos ser. Y alguien también dice que Siete Samuráis, la mejor película de la historia. Esos comentarios tenemos por acá. Buenísimo. Me quedé pensando como en lo que dijo Hernán con respecto a la ciudad de los fotógrafos. Yo creo que, no sé, es mi sentir que en esa película yo creo que se refleja mucho una emoción mucho más potente que es el dolor. Que ya pasa como que te traspasa con los huesos, una cosa así, ya una emoción demasiado fuerte que realmente impacta. No sé, Cristian, ¿qué le pareció en la ciudad de los fotógrafos? Si la había visto, el otro día hace poquito fueron unos invitados de Manuel a otro conversatorio y hablaron como un tipo ciudad fotógrafo actual, que se dedicaban a eso, a sacar las fotos durante
El estallido. estallido y que estaban cumpliendo como un rol muy similar a lo que ocurre en esta película La ciudad de los fotógrafos, así que es totalmente actual la película. O sea, es lo mismo. Sí, Cristian. pasa que igual es algo, es distinto en los años 80 que poca gente tenía cámara que ahora cualquier persona lo tiene. Entonces el valor de la foto era bien grande y eso se ve en la película. Cuando decían, por ejemplo, en una parte, nosotros salíamos con dos rollos de cada uno. Entonces teníamos que, no podíais estar fotografiando todo el rato todo, sino que teníais que escoger los momentos adecuados. Es una cosa. Lo otro, me gusta cuando se empiezan a cuestionar ellos mismos lo que hacían, diciendo que era una pega media morbosa, porque en el fondo ellos hacían eso porque pasaban cosas terribles. O sea, gracias a eso tenían pega. Les decían, era fome cuando no pasaba nada. De repente decían, no, empezamos a poner medio perversos porque mientras más terrible pasaban las cosas, por ejemplo, un chico que le vuelan un ojo, un lumazo. Me hacían un Entonces, ojo, claro. sácate la mano, le dice, para sacarte una foto, le dice. Y le saca la foto. Entonces, creo que es la brasileña que estaba ahí, otra que decía, cuando me vi haciendo eso, ahí dije, ya no voy a ser maestro. Pero, es interesante eso. Sí. Pienso, volviendo a la tele, ¿eh? Como para que vayamos conectando con temas cotidianos. Piensen como como este periodista o esta periodista que va a buscar la lágrima de la señora, ¿cierto? Como que fue un fenómeno súper cotidiano, así como lucrar un poco con el dolor ajeno, como con justamente entendiendo el poder como emocional que tienen los medios audiovisuales, como agarrar eso y como aprovecharlo para el rating, ¿cierto? Como que y algo que si no estamos conscientes podemos caer muy fácilmente y terminar como engatusados por los medios de audiovisuales. Entonces yo, como para ir cerrando y haciendo como una última reflexión. Ah, bueno, Pati, sí, dale, antes Sí, de que... mira, mira, hay dos comentarios para que nadie se quede atrás. Dice Drácula de Stoker, película que Buenísimo. debería inspirar terror, pero lejos de eso, el director le da al personaje principal un sentido romántico, emocional y de ternura. Eso, totalmente. Ya mira, mira, hay un comentario también de algún institutano, dice, esto es lo que tiene el Nacional, un espacio de diálogo y crítica social que difícilmente se vea en otro colegio. Qué La lindo podemos ampliar a comentario. otros lugares. Yo pensaba también, por ejemplo, en la película chilena El Chacal de Nahuel Toro, que cuenta la historia de este asesino en serie, ¿cierto? Y que a ojos de toda la sociedad de la época era o sea, era un criminal que tenía que ser asesinado por el Estado con pena de muerte. Y el punto de vista del director, Miguel Lidín, te va llevando a entender cuál es el contexto de la época, qué pasa en el Chile en los 60, la marginalidad, el alcoholismo, la violencia, la desigualdad, ¿cierto? Y cómo finalmente este personaje es un poco hijo de esta circunstancia y termina cometiendo este crimen un poco como desde la ignorancia, como en otra dimensión, ¿cierto? ¿Y qué pasa después? Que vuelve a sus cabales cuando es educado en la cárcel, y en la cárcel más encima, ¿cierto? Entonces, como que... Ese también es un ejemplo, pienso yo, súper claro de cómo el punto de vista del director te termina transmitiendo emociones y puntos de vista a ti como espectador respecto de temas tan criticables como un asesinato de cinco personas. Me acordé a propósito del comentario que decían de Drácula, ¿cierto? Que no es una película de terror clásica, ¿cierto? Habla de muchas otras dimensiones humanas, ¿cierto? Como del romance a lo largo de los siglos, por ejemplo. Bueno, yo pensaba como para que fuéramos ya concluyendo la conversación, eso, así como hacer un llamado a que cuando veamos algún material audiovisual que nos llegue, nos preguntemos, como que seamos capaces de decir como, ¿qué sensación me está provocando esto y por qué? ¿Tiene que ver conmigo? ¿Tiene que ver con el punto de vista del realizador o la realizadora? Y vayamos de a poquito encontrando estos elementos porque de esa forma vamos despertando, ¿cierto? Nos vamos conociendo a nosotros mismos en nuestras emociones y al mismo tiempo vamos también viendo que se nos puede manipular muy fácilmente sin que nos demos cuenta,
ya no hacemos sus preguntas. Así que yo eso quería dejar como una primera reflexión. Obviamente estos temas son largos, profundos, miles de aspectos de película. Pero yo quería decir eso y también dejarle el espacio a nuestros invitados para que hicieran quizá una última reflexión o, no sé, dijeran alguna última cosa vinculada al tema del conversatorio. Me dejaste blanco. Claro, lo mismo que dice Manuel. El cine nos tiene esa puerta a experimentar distintas emociones y hay que sacarle provecho. Hoy en día yo creo que estamos todos en un estado bien particular, bien desconocido incluso. Entonces, el cine y la música son grandes compañeros en estos momentos. Para mí al menos ha sido bastante llevadero este tiempo gracias a eso. Y creo que, bueno, quienes nos dedicamos a eso, estamos vinculados a esos ámbitos, todo esto nos va a ayudar mucho al día de mañana a hacer otras cosas, a crear alguna película, alguna historia, alguna cosa. Eso. Bueno, oye, yo quisiera, antes de terminar, bueno, agradecer la invitación. Ha sido muy agradable estar con ustedes y seguramente con, bueno, con agradecer las preguntas también y los comentarios que han hecho. Bueno, yo siempre miro el cine con un signo de interrogación. Tal vez después de esta conversación a lo mejor se lo empiece a sacar un poco. Yo comúnmente no me dejo llevar mucho. Y sobre todo las películas que dicen esta historia es real, menos les creo. Entonces, creo que pensarlo así ahora con dejarse llevar y sentir las sensaciones, interrogarlo por, digamos, desde esa dimensión, creo que es muy potente. Es algo que uno debiera ensayar más a menudo, ser menos prejuicioso y dejarse llevar hasta que la película termine, bueno, y ahí se... Y ahí sacar las conclusiones o ponerse a llorar o no sé, lo que sea. Yo quería hacer una consulta, bueno, también a todas las personas que nos están mirando, también recomendarles de todas formas, tal como dijo Manuel, que vean Onda Media, que tiene mucho cine muy bueno, chileno, excelentes películas. Y también quería preguntarle a Cristian y a Hernán si nos van a acompañar el próximo año en algún conversatorio, porque ha estado de pelos realmente bueno. Pucha, y siento que no sabemos mucho de cine, que ustedes sí que se manejan y que realmente no podemos vivir sin arte, sin música, sin el cine. Entonces, sí, desde ya los quiero dejar comprometidos, discúlpenme, pero en otro conversatorio por ahí. Sí, pues por supuesto. Si Cristian dice, bueno, yo también. Estoy viendo, súper, súper. Van a estar acá los... No, los... Y en realidad agradecidos de la invitación. Eso lo digo de verdad, y como estamos hablando de emociones, lo digo de corazón. Lindo, no. Hoy sí, muchas gracias a ustedes. Nosotros estamos súper, sumamente agradecidos por su tiempo, su disposición. Igual estuvimos antes llamando, pidiéndoles tareas, así que se agradece un montón. Es de todo corazón, también les mandamos súper y mega abrazo. Y también sí. Decirle a las personas que nos acompañaron a través del chat, con sus preguntas, sus comentarios, un millón de gracias, muchas gracias. Hemos tenido un largo ciclo de conversatorios este año con la Comisión de Educación Emocional y hemos trabajado arduamente, pero con todo el cariño del mundo, también para poner ahí las emociones en primer lugar, porque son parte del ser humano. En algún tiempo de la historia se pretendió como separar la mente del cuerpo y la emoción, pero la verdad que somos todo emoción.
Así que, Manuel, no sé, nos despedimos ya. Sí, yo me quedé mucho con una cosa que dijo Cristian, como de lo compañeras que pueden ser las películas, ¿cierto? Como uno conoce mucho el mundo, conoce mucho otras realidades, otros puntos de vista, el pasado, incluso el futuro, ¿cierto? Como hablábamos del estallido social, a través de una buena película, y también uno se conoce a sí mismo, sus gustos, sus emociones, sus puntos de vista. Entonces, también aprovechar eso, ¿cierto? Ahora que nos está tocando difícil, que estamos en el encierro, compartir una buena película con alguien siempre es un tremendo espacio de acompañamiento, de reflexión, de creatividad, ¿cierto? Así que dejarlo siempre invitado a ver buenas películas y también algunas veces malas películas para que valoremos más las buenas películas. Oye, nos piden que cada uno, disculpen, que cada uno nos piden acá que nos recomienden una película. Juéguensela, chiquillos, juéguensela. Yo puedo recomendar un documental que vi hace mucho tiempo y que se llama La pesadilla de Darwin. Pesadilla de Darwin. Se van a acordar de Chiloé y se van a dar cuenta que lo que pasa a miles de kilómetros de distancia nuestro no está tan lejos. Y bueno, verla y ahí seguramente se van a acordar de lo que estoy diciendo. Pesadilla de Darwin. Ok. Cristian, ¿puedes se me ocurre una que no es tan desconocida, que se llama Los Olvidados, que es de Buñuel, es del 50, está liberada, está en YouTube, de unos chicos que se escapan de una correccional, una especie de internado, una especie de cename mexicana, y bueno, la película es bien cruda, bien terrible, pero es una de las grandes películas que yo he visto, al menos. La guardaron en la UNESCO como memoria del mundo hace algún tiempo con el Mago de Oz y alguna otra más. Esa es una película bien importante. Buenísimo. Yo, para seguir en la línea de la Patti, recomiendo a todas las personas que no hayan visto Mala Junta, película de Claudia Guayquimilla, cine chileno relativamente reciente, ¿cierto? Una joya de nuestros tiempos y un presagio del estallido social y muchos otros temas. Así que la dejo ahí recomendada para aquellos que no la hayan visto. Muy buena. Para que le hagan. Está en Onda Media también. Sí, está en Onda Media. Oye, podría recomendar La Lluvia de Berlín, se llama, pero no me acuerdo bien del director. Ah, no la conozco. ¿Esa es un corto, parece, o no? Sí, creo. Se llama El Tesoro de los Caracoles, parece. Ah, ¿no? Ya. ¿Sí que actúa el Faría? Sí, un corto chileno. Esa. El Tesoro de los Caracoles, sí. Ya, gracias, Cristian. Mi memoria falla. Ya, pues, nos despedimos entonces, así que ya, muchas gracias. Gracias, Pati, gracias, Luis, Hernán, Cristian. Saludos. Besos, cariños, adiós. Chao. Se cuidan mucho. Chao, gracias.